Los incrementos van entre 100 y 300 pesos. Esto depende de la hora de que se inicia el viaje, también la duración del viaje y el lugar donde se haya tomado el servicio. La medida aún no ha sido firmada por la alcaldesa Claudia López, pero se espera que en el transcurso de esta semana lo haga, porque comenzaría a regir a partir del 11 de enero, cuando también suben las tarifas de Transmilenio y comienza pico y placa todo el día. De firmarse el texto tal cual, como ya ha sido expuesto por la Secretaría de Movilidad, la tarifa mínima quedaría así. 4.500 pesos, también estamos hablando del recargo nocturno de 2.200 pesos, el banderazo a 2.500 pesos. Ahora, si usted pide por aplicación, el banderazo quedaría en 2.700 pesos. El costo por unidad sería de 90 pesos y el recargo al aeropuerto o al puente aéreo sería de 4.500 pesos. Recuerde que si usted sospecha que no le están cobrando lo adecuado o que el taxímetro está adulterado, puede denunciar esa situación ante cualquier policía de tránsito o incluso con las placas del móvil, puede también denunciarlo ante la Secretaría de Movilidad. Con esta información a esta hora desde el occidente de Bogotá, yo retorno a nuestro centro de noticias. Buenos días.